La policía local de Moaña custodia desde ayer el cuadro de Juan Carlos I. Su imagen y la bandera española, que presidían el despacho del anterior regidor popular, conviven ahora con los agentes. De su traslado se encargó la nueva alcaldesa. Fue lo primero que hizo al ocupar el cargo. Baixei no a policía local para que les o custodien. Ellos dicen, por favor, me intercambias. Y a policía, pues, ya sabía que iba a buscar a Castelao. Y es que la imagen de Castelao ha tenido un recorrido histórico en este municipio. Casi desaparece hace años bajo el mandato del popular Xavier Barreiro. Quiso tirarlo lixo. Pero el ahora jefe de policía lo rescató. Después llegaron 8 años de gobierno nacionalista y el polifacético artista gallego regresó a la alcaldía. Entiendo que su sitio debe ser este. Un despacho del que desapareció de nuevo en los últimos 4 años en favor del anterior monarca gracias al último alcalde, José Fervenza. Pero el bipartito ha vuelto. Este o meu despacho, o despacho de alcaldía. Como alcaldesa nacionalista, estoy autorizada a poner no meu despacho aquellos símbolos que nos identifican. Otra cosa sería a imaxe institucional do concello se faláramos de zonas comuns. Porque aí el concello de Moaña sí que cumple la lei de banderas del 81. En la calle la decisión tiene opiniones encontradas. Pondrá el despacho a gusto de ella. Eso es como en tu casa, ¿no? No sé por qué lo quita. Total, españoles somos iguales. Mao. Muy mal. Si se encuentra más a gusto. De la herencia de Fervenza, la alcaldesa solo mantuvo la bandera gallega, aunque algo deteriorada. Le vine a lavar onte a 9:20 da noite y hoy a primera hora xa trouxen. Leticia Santos hubiese preferido que el legado fuese otro. Eso que se levaron fueron los expedientes. Que ningos técnicos te saben decir dónde están. Mudanzas complicadas en tiempos de cambio.